Diversas organizaciones salvadoreñas han convocado a una nueva marcha para el próximo 16 de enero, en conmemoración de los acuerdos de paz y en contra del actual gobierno de Nayib Bukele. Conmemoramos el acontecimiento histórico cuando el pueblo salvadoreño puso fin a la dictadura militar que perduró durante 60 años e inició un proceso de democratización a 30 años de los acuerdos de paz. Esas conquistas históricas están amenazadas por el régimen dictatorial de Nayib Bukele. La marcha tendrá dos puntos de reunión, uno en el Parque Cuscatlán y otro frente al Instituto Nacional de los Deportes, INDES, desde las 8 de la mañana, porque consideran que el país está sufriendo un deterioro en diversas áreas. En todos los aspectos, en la parte social, la crisis económica que golpea a la gente el día a día es grave. La crisis ambiental que se avecina, no solo por la aprobación de la ley de aguas, que es un golpe gravísimo, aquellas leyes que están aprobando a favor de aquellas grandes empresas sin tener siquiera un estudio ambiental, porque está por en medio la parte económica. Aquí el compañero juez ha sido claro, el sistema judicial está quebrado. No puede haber paz si somos víctimas de extorsiones, si hay desaparecidos, si hay violencia social y estructural. Un pueblo que no conoce su historia se ve obligado a repetirla y no queremos eso. Esta sería la primera marcha del 2022, luego que el 2021 estuviese marcado por masivas protestas de diversas movilizaciones ciudadanas. Informó para laprensagráfica.com Faustino Sánchez.